Y en este partido en particular, como dice el Rayo, no se notó la diferencia. No, Gutiérrez, con jugadores que están para el torneo regional o que vienen de la liga, mereció la victoria ante el Deportivo Maipú. Chicho, actuaciones como la de Nico Arce, que no nos sorprende porque sabemos la calidad de jugador que es. Elio Díaz, el número 3 de Gutiérrez. Yo creo que son para destacar. Y también para destacar el comportamiento de la gente, Chicho. De la parcialidad del Deportivo Maipú de Gutiérrez, que se comportaron muy bien. Si ustedes me lo permiten, el tiempo siempre nos termina dando la razón en algo. Y con esto no quiero que se malinterprete. Miren qué lindo que fue la previa. Son vecinos de barrio, los gutierrinos con los maipucinos. Se enfrentan y después juegan el partido en la casa se gastan, son familiares, bueno, en fin. Pero quiero decir algo, no quiero que se malinterprete. La vuelta que va dando el fútbol en los debates que nosotros generamos en algún punto se une y nos termina dando la razón. Hubo polémica porque los hinchas de Gutiérrez entienden que los penales no fueron penales. Sobre todo el segundo más que el primero. No. Bueno, después discutimos lo de los penales. ¿Qué es lo que termina pasando? Que Diego Castellino, que para mí es un buen referí, pertenece a Cama. A Cama es manejada por Espinosa, que no estoy en contra de que esto sea así, pero digo, fíjense cómo termina dándose todo. Pertenece a Cama. A Cama lo maneja Espinosa. Y Espinosa manda en su momento el audio que nosotros reflejamos acá, en el que habla de que maneja la liga. Y fíjense que justamente Omar Esperduti está, tiene su sentimiento, hoy no es presidente, pero tiene su sentimiento con el Deportivo Maipú. Entonces, ¿qué dice el hincha de Gutiérrez? No lo digo yo, estoy reflejando lo que dice el hincha de Gutiérrez. Y fíjense lo Chicho, que pasó con el árbitro. Mirá. Los dos penales, así como digo que Gutiérrez jugó muy bien al fútbol, que hay jugadores para destacar, digo, los dos penales fueron penales, muchachos. Bueno, pero y Castellino, más allá de lo que hizo antes de empezar el partido, que estuvo mal, sacando césped y mostrándoselo a los hinchas del Deportivo Maipú mientras hacía la entrada, dirigió muy bien. Bueno, dirigió bien. Pero te das cuenta que le das de comer esa rosca, todo ese círculo le termina dando de comer a la polémica que se puede generar en el ha sido castigado injustamente. La carrera de Higuaín es insoslayable, eso no se puede discutir. Si la carrera que ha tenido Gonzalo Higuaín no la podemos discutir. Después podemos discutir quizás alguna presentación a la selección argentina, podemos estar molestos, muchos que somos los que somos hinchas de la selección por no haber hecho ese gol que no hizo frente a Neuer, nada más. Ahora, discutir la carrera de Higuaín. Y algunos contra Chile también en la final de la Copa América. Algunos. A mí me gusta. Escuchame. Hoy se agarran a piñas. Él. Tranquilo, fue un delantero a que desfenestraron todos aquellos que nunca supieron estar y entender lo que es el fútbol o dentro de una cancha. Incluso voy a dar un nombre de un periodista que un día lo escuché y es lamentable. El señor Viñolo un día habló peste y volvió la gente loca contra Pipita. Y a ese hombre yo lo vi llegar al Boy y no sabía parar una pelota. No tenía idea, lo echaron de Alboy porque no sabía jugar. Pará, déjame hablar. Yo lo dejo hablar. Los goles en partido importante los erró Higuaín. Déjame hablar. Viñolo es periodista deportivo. Bueno, entonces, me van a dejar hablar, yo no los corto. Entonces, dejen hablar, caramba. Pero claro, dejen hablar. Aparte de eso, por aquellos que malinterpretaron y nunca, jamás entendieron lo que es estar dentro de una cancha, lo despotricaron, que son los mismos que hoy, lo van a gloria, le dicen un montón de cosas. Entonces, vos tenés un montón de gente, sí, aunque pongala esa arriba y lo que sea. Cuando haya periodistas que realmente entiendan lo que es el fútbol, por eso el Kai Armar el otro día, cuando le dijo a Viñolo las verdades que le dijo, y Viñolo agachó la cabeza, es la realidad. No podés vender y destrozar una persona. Hoy, su equipo no jugó mal, porque después dicen que yo lo vivo criticando y le vivo dando a Gómez. Gómez, su equipo jugó bien, el fin de semana lo afanaron. A nuestro equipo de producción, que son excelentes, chicos, traten de buscar dos jugadas claras que haya generado Independiente Rivadavia. Le doy de acá hasta que termine el programa, no lo van a encontrar. Te la digo yo antes de que la pasen. Terminémosla, muchachos. Hay que decir la verdad. No nos enojemos. Yo lo comento al partido. Le voy a preguntar a los técnicos. Acá en Las Heras no jugó este fin de semana, pero desde este lugar que nos toca, desde Fútbol en el Bar, creemos que Huracán tiene que jugar con su gente el próximo partido. El último que le queda de local. Está a un punto de descender, de quedar en descenso y quedan 6 puntos en juego.
Tenemos que jugar todo. Me cuentan desde fuentes cercanas a la dirigencia de que están haciendo lo posible, lo imposible, para que el próximo partido Huracán juegue con toda su hinchada. No sé en qué cancha, no sé en qué estadio. Pero imagino que el Estadio Mundialista. Imagino que debiera ser eso. Si se juegan tantos partidos ahí, Huracán yo creo, jugar ahí. Yo creo, Pato, de que iría mucha gente, pero para hacer sentir a la hinchada de Huracán no tiene que jugar en el estadio. Si lo que quieren es hacer sentir a la hinchada populosa que tiene Huracán, no tiene que jugar en el estadio. Totalmente de acuerdo. ¿A dónde jugás? Bueno. Hay buena opción. La lepra. Vení un segundito, Fer. Sí. Vení un segundito. Vení, Freddy. Vení. Guarda, no, guarda. No quiero que arranquemos. Vení un segundito. Vos sabés que yo no lo haría eso. No. Ustedes saben que yo los quiero. O sea, yo también los quiero, pero he atrevido. No. Bueno. He atrevido. Comele la boca, comele la boca. Hay pasión acá. Dense un abrazo. No, un abrazo. No jugué con fuego, Chicho. He atrevido. Se tienen que dar. Aparte, no critiquen con los técnicos acá, por favor. Esto va a terminar en otro lado. No, ¡oh! Sí, tienen que abrazar. Bueno, vamos con el tema principal. En vez de la producción, intenté, pero bueno. En la guardia del Hospital Central. Vamos con la placa, dale, vamos.